El Ministerio Remar es un trabajo de compasión y amor que ha llevado el mensaje del Evangelio a los lugares de mayor necesidad y a las personas más quebrantadas, abriéndoles una puerta de esperanza, la oportunidad de una nueva vida y un verdadero cambio para nunca más volver a los viejos caminos. El reino de los cielos es semejante a la levadura que sembró una mujer en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Y la Iglesia siembra esa verdadera levadura de la fe. La siembra en los corazones de los hombres, produciendo un cambio que afecta a todas las áreas de su ser, cuerpo, alma y espíritu, salando con su sal todos los aspectos de la vida en este planeta, iluminando con su luz, con la luz de Cristo, que manifiesta las obras de las tinieblas y las hace retroceder. Remar y Cuerpo de Cristo establecen el reino de los cielos en los lugares de la tierra donde se manifiestan, haciendo práctica la palabra del libro de Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino a mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Se nos ha confiado el mensaje de Jesús que dijo: «El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones». Compartir con los necesitados es una de las expresiones más genuinas del Evangelio predicado por Jesús. Es parte de su esencia. Tomar el lugar del necesitado e identificarnos con ellos es prueba del amor genuino que nos mueve a buscar cómo ayudarles. Es sencillamente el mensaje que Dios da al hombre al enviar a Jesús, Él mismo poniéndose en nuestro lugar. Se identificó de tal manera con nosotros que, aunque no tuvo culpa alguna, asumió sobre sí mismo las de todos nosotros, y por el sacrificio de su muerte obtuvo el perdón para todo aquel que lo quiera hacer suyo. En aquel madero dio su último mensaje precisamente a un ladrón, a uno de los desechados del mundo. De cierto, de seguro, sin lugar a dudas te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Remar, Cuerpo de Cristo, quiere hacer nuestras propias las palabras del profeta Isaías. En gran manera me gozaré en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahvé el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hermosas palabras, válidas para todo hombre, de cualquier época, raza, edad o condición. Válidas para mí y también para ti si quieres recibirlas. Este es el mensaje más poderoso de la tierra que transforma y transformará el mundo. Que Dios os bendiga.